Yo creo que el gran reto aquí es cómo llegar a las comunidades oaxaqueñas en todo Estados Unidos, ¿no? Sabemos muy bien que en todos los estados de la Unión Americana acá, pues hay migrantes. Entonces, y casi el 70% vive en California, entonces es allá que se ha acostumbrado mucho, por ejemplo, las visitas, ¿no? Pero sí, el reto es cómo aquella persona, pues, realmente empiece a tejer una red de comunicación y cómo llegar a esas personas, por ejemplo, que viven en Nebraska, que viven en Ohio, que viven en las Carolinas, porque realmente las grandes concentraciones de los inmigrantes oaxaqueños están en California, todo California, está en Chicago, está en Nueva York, las grandes ciudades, ¿no? Más sin embargo, pues también sabemos que pues muchas personas oaxaqueñas también viven en áreas rurales. Y eso sería el reto, como si no llegar al 100% de la población, pues por lo menos la mayoría en todos los estados de la Unión Americana. Y yo creo que también el reto sería cómo ir más allá de los partidos políticos. Realmente, aquellas personas que realmente tienen esas necesidades, por ejemplo, en las áreas rurales, que no se les ha tomado mucho en cuenta a través de las visitas de los legisladores que han venido aquí. La comunidad oaxaqueña está muy abandonada en temas políticos, además de que, pues sí, nuestra contribución es importante para el Estado, ¿no? Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.